Hi, I'm Ringo, and I'd like to say peace and love to Mexico. And Mexico City is a special place in my heart, because this is where Barbara and I, my wife of 30 years, we got together right here, in this room. That's not true. Anyway, peace and love. See you later. The lazy lights are pretty. We may end up in Mexico City. But listen to her daddy show. Making love is wrong. Ooh, we're just busy riding. Yeah, okay, you're not supposed to hear it yet. Oh. Okay. Right. Okay, ready? Right. Okay, when I count it, just you hit it. Yeah, you hit it. Hit it. Okay, it's right here. Right. Feel it? Yeah. Okay. Oh, wait. Jump there, friend. One. Okay, ready? Right. Right here? Huh? Got it. Okay. Hit it. Right. Okay, you were saying that you'd been in Mexico City before. ¿No estabas diciendo que habías estado en México ya antes? Yes, once sí. Before, a couple of years ago. Una vez, I opened hace un par de años. Capital EMI building. Estrené el nuevo edificio Capital EMI. Vine por eso y tuvimos una gran fiesta. I went to Acapulco. Fui a Acapulco varias veces y me divertí mucho. And the best place pero lo mejor fue Cozumel. Y Yucatán, que me gustó mucho. Y tanto que casi compré un terreno para construir una casa, pero al final cambié de parecer. ¿Qué fue lo que te gustó? Básicamente el ambiente. Tiene mejores vibraciones que otros lados y la gente es amable. ¿Qué te parece filmar en México, Ringo? Está bien. Podría ser cualquier parte. I get up and en la mañana me levanto y tengo 45 minutos para vestirme y desayunar. Cuando salgo de aquí tengo 3 o 4 horas para bañarme y cenar y ya es hora de ir a la cama. No he visto mucho de la ciudad. Fui al museo un domingo con 80,000 personas y lo recorrí en 45 minutos. Pero eso es casi todo lo que he hecho.
Sergeant Bilko. Ah, sí, también fui a Sergeant Bilko. Sergeant Bilko? Yes, ¿qué es eso de Sergeant Bilko? The boats? Sí, el lugar con las lanchas. You know that place? ¿No conoces ese lugar? That's where you get all the boats. Are you from Mexico City? Pero tú eres de México, Xochimilco. ¿No? Xochimilco. Ah, Xochimilco, quieres decir. Aprendí español en el colegio, en la escuela, cuando tenía 11 años y siempre me ha gustado el sonido del idioma. Solíamos en intentar hablar en español con los marineros del puerto, pero hablaban demasiado deprisa para entenderlos. La música y la guitarra español es algo especial. Mucho especial. You know, aprendí un poco de español en la escuela en Liverpool. ¿Sí? Cuando tenía 11 años. ¿Sí? Pequeño. Esto es algo que aprendí. Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, que sí lo he visto yo.